más, yo soy Camila y en el video de hoy quiero que me acompañen a probar la tienda de Fashion Nova. Miren, lo poco que he visto de esta tienda está medio raro. Yo nunca he entrado a la tienda como tal, a la página, pero lo que he visto en Instagram así como que siento que no hay ropa que sea de mi estilo o que me vaya a gustar. Entonces quiero ver si puedo encontrar algunas cosas que vayan a estar en tendencia. Y obviamente en cuanto llegue la ropa vamos a estar haciendo un haul, probándonos todo y les voy a decir qué pienso, qué opino de la calidad, etc. Así que sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Ok, entonces les voy a contar qué fue lo que hice antes de meterme a la página y estuve buscando en las fuentes más confiables, claro que sí, TikTok, Pinterest y YouTube. Quería saber cuáles iban a ser las tendencias del 2021 porque si bien es cierto que está bien tener básicos en tu closet, creo que de vez en cuando también está cool como tener cosas para poder accesorizarlo y darle un look diferente y no que todo sea como básico, 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 en fin. Encontré varias cosas con las que creo que me sentiría cómoda. Número uno, los cuadros. Van a estar súper en tendencia, los cardigans, suéteres, cositas como tejidas, yo la verdad es que soy súper fan, entonces sin duda creo que voy a pedir varias de esas. Ahora, también hay varias cosas que quiero desde hace rato, como unos tenis grandes, porque tenía unos tenis, pero miren, estaban terribles, o sea, ya estaban muy viejos, estaban horrorosos, entonces eso es lo que voy a hacer. Ah, quiero contarles que hace como 2 días entré a la página, más o menos como para chismear qué ropa tenían y varias de las cosas que había visto que estaban cool ya están agotadas. Pero seguramente hay muchas más que podamos encontrar. Ahora, estaba dando vueltas por la página y me di cuenta que hay una sección que se llama Nova Vintage y hay ropa muy top. Entonces voy a dar como una pasadita para ver rápidamente qué es lo que quiero, porque tengo una idea, pero no he seleccionado todavía las prendas. Hay vestidos y hay tantas cosas bonitas. Ok, de lo que he encontrado hasta el momento, este vestido me gusta mucho, les voy a dejar acá la foto para que ustedes lo vean. No sé si me estoy dejando llevar más por la foto porque está muy, muy, muy lindo. Me da cottagecore vibes, pero no sé si realmente lo vaya a utilizar. Ustedes saben que yo estoy bien chiquita y siento que la modelo que lo tiene puesta es muy alta y no se me va a ver así. Pero igual creo que podríamos probar. Luego, otra cosa que encontré que obviamente voy a pedir es esta falda de acá. De hecho, me gusta todo el outfit que tiene la modelo. Tiene una falda como estilo, la típica falda que usabas en el colegio, esas faldas. Y me gusta. Encontré también esta sudadera lila que, a ver, no sé, estoy pasando por mi etapa donde me está gustando mucho el lila. Y ya vi varias cosas que me gustan en ese color. Esta me gustó por las letras y además porque tiene como desgastes. Entonces, no sé, se me hace como demasiado linda. Además que el cuello de esta me gusta. Siento que hay sudaderas que son como muy grandes de acá y a la final te quedan raras. Este es el top que les decía que la chica estaba usando. Bueno, la modelo tenía puesto con la falda de cuadros. Me encanta. 10 de 10. No tengo nada que decir. Espero que sea tal cual como se ve en la página. Y viene así el conjunto del top con el suéter. Me gusta muchísimo. No sé si ustedes han visto, sobre todo en Pinterest, este tipo de suéteres que están muy de moda. Y este me gustó mucho. En lila también, pero es que miren, la verdad el que me gusta es o este lila o este amarillo, pero en el amarillo siento que tal vez me vería muy pálida, no sé, como que creo que no me gustaría, entonces tal vez lo pida en lila. Encontré este cardigan de acá también, que es en cuadritos y como les dije, creo que es una tendencia que a mí en lo personal me gusta mucho, entonces lo voy a pedir, obviamente. Ahora, encontré este de acá, que este me gusta mucho el color. Me gusta que las mangas son apretadas en esta parte, pero luego como que son bombachas acá. Odio los botones, están muy raros. No sé, como que se me hacen muy de abuela, pero no esos botones de abuela bonitos, sino que están... Encontré estas plataformas de acá, obviamente las voy a pedir, como les dije, quería ver algunos tenis que fueran blancos, básicos, que puedo usar con todo. Miren, yo no soy de tener una colección de zapatos muy grandes, la verdad es que casi siempre uso los mismos tenis y ya está. Y estos me gustan porque tienen plataforma y como les digo que yo soy bien, bien, bien chiquita, yo detesto utilizar tacones, no soy capaz, me siento súper incómoda, me canso a los 5 minutos de tenerlos puestos, entonces me gusta que estos tengan plataforma. Siento que también le da un toque diferente a cualquier outfit, entonces este lo había visto y estaba como por favor que no esté agotado, por favor, y efectivamente no está agotado y les voy a mostrar cuál fue la foto que me enamoró.
esta de acá. Lo que siento que ha estado como mucho en tendencia recientemente es este tipo como de conjuntos donde el top y el cardigan o el suéter son exactamente iguales. Entonces me gusta mucho este y me encanta cómo la chica lo tiene puesto acá, que es como con una blusa debajo, con una camisa de cuello. Lo amo. También quería contarles que estuve buscando chalecos que van a estar muy en tendencia, pero no encontré, y esto es lo más cercano que vi y me encanta. Y por último, otra vez lila, claro que sí, encontré este suétercito de acá que es tipo así para usar como caído, me encanta, y también tiene las mangas como apretaditas acá y luego que acá se hacen como más abombadas. Ya llegó la ropa, les voy a mostrar cómo se ve, les voy a contar qué es lo que pienso, si vale la pena, si no. Algo que tengo que decirles es que el envío no se demoró nada, de verdad. O sea, cuando usualmente pido en otras páginas así tipo Shein o ese estilo de páginas, por lo general a Colombia se demora alrededor de 2 semanas, 3 semanas, y a veces se me ha demorado 1 mes y medio y así. Esto se demoró 3 días, 4 días, no lo sé, de verdad fue demasiado rápido. Entonces vamos a empezar con lo que tengo puesto, que amo, le doy 10 de 10, está demasiado bonito, siento que así solito se ve súper bien, pero como lo tenía la chica en la foto también me encanta, con una camisa de cuello blanco en la parte de abajo, de verdad, demasiado bonito, muy classy esta onda, entonces me gusta muchísimo. Este es el suétercito con el que viene, que también es demasiado cómodo, yo este creo que lo pedí en XS, sí, está ya XS. Lo que les digo que me gustan de este tipo de conjuntos es que puedes utilizarlo solo y armarte un outfit completamente diferente o utilizar las dos prendas juntas, me encanta, me parece demasiado versátil. Ok, vamos a ir rápido con esto y de una vez les voy a mostrar el desacierto de este haul, que creo que fue el único, la verdad, el resto de cosas. Pero este vestido, que ustedes saben que yo lo pedí porque me daba como vibes de un picnic con tu pareja, con una amiga, todo muy lindo. No sé si es porque yo estoy de verdad pero enana y no siento que se me vea bien. Lo pedí en talla S, que igual no es muy diferente a la talla XS, no es como una diferencia demasiado grande, pero siento que no me queda bien por ninguna parte. Las mangas las siento muy largas, siento que parece que estuviera metida en un costal, pero el vestido se me hace muy bonito, entonces no sé si soy yo, no sé qué pasa acá. Además que me gusta mucho el amarillo porque no es como chillón, de hecho es como un poquito más apastelado. No lo sé, de verdad, este me desilusionó un poco, que no me quede bien. Ya voy a ver si tal vez haga un sorteo para ustedes con algunas otras prendas, ya iré mirando qué voy a hacer con este. Empecemos con el pequeño ataque obsesivo que me dio por el lila y les voy a mostrar este suétercito de acá. Me encanta, está muy bonito, demasiado demasiado agradable al tacto. Es muy suave, al igual que este que tengo puesto. No es un material que te pique a medida que lo vas usando. ¿Saben ese tipo de lana que como que es demasiado incómoda? Pues para nada. Muy cómodo, la verdad. Este es un poco más crop, igual que este que ustedes ven acá, pero el suétercito de este no es crop, es un poco más largo. Este es crop, me parece muy bonito. No me tiene tan convencida que sea para hacerle dos moñitos. Yo creo que solo le dejaría el primero, creo que voy a quitarle este de acá. Y miren, siendo muy sincera, ¿qué se me puede salir a mí? Soy demasiado plana en la parte de adelante, entonces no creo que haya mucho riesgo de que algo malo pase. Así que sí, me gusta mucho. Me gusta en lila, creo que tal vez no me hubiera gustado tanto en amarillo porque sentí que el amarillo era muy, muy, muy pastel y no sé, tal vez no me hubiera sentido tan cómoda. Este me encantó. Vamos con el conjunto que me enamoró desde el primer momento en que lo vi, y tenemos el top que viene con el suétercito, entonces les voy a mostrar. Es súper lindo, es straple y este lo pedí en talla S, si no estoy mal, sí. Este es en talla S, entonces viene el topcito de esta manera y ustedes igual, lo que les digo, lo pueden utilizar con el mismo suétercito si es que quieren armar el outfit así. Acá ustedes pueden estar viendo cómo se ve, pero también solo por curiosidad me dio por probarme este top con una sobrecamisa de cuadros y me encantó. Entonces sí, creo que son prendas que igual están en tendencia, pero que pueden ser básicos, que pueden utilizar con cualquier otra cosa. No son difíciles de combinar porque son colores neutros. Eso creo que me gusta mucho. Entonces, el suétercito es así, no es crop, pero tampoco alcanza a ser muy largo. Está como en un largo promedio y la manga es de esta manera, igual, muy sencilla, me encanta. La falda, que es esta de acá de cuadros, que es estilo preppy, ya se las había mostrado que me gustó mucho. Creo que sí hay que plancharla porque siento que hay algunas partes que están como...
un poco chuecas, pero de ahí en fuera está muy bonita. Me encanta el material, es súper cómodo porque siento que igual alcanza a ser calientito. O sea, es una falda que se siente que tiene peso. Demasiado bonita, me gusta muchísimo cómo se ve. Y ustedes, no sé si han visto que ahorita también está en tendencia como usar este tipo de faldas con sudaderas un poco más grandes y con una camisa de cuello blanco, se ven súper bien. Entonces, en definitiva, me gustó mucho. Como les digo, creo que lo único que no me encantó del todo fue el vestido, que igual sigo creyendo que es muy lindo, solo que a mí no se me ve bien. Ok, luego tenemos este suétercito de acá. Es tan rico. Siento que es un suétercito que podrías abrazar en medio de la noche para quedarte dormida. Es peludito. No sé, como es demasiado suave. Amo el cuello porque es redondo, pero como les dije, odio los botones. Los detesto. Además que siento que son muy pesados y como que por más de que los acomodes, si quieres usar el suéter abierto, de repente se va viendo como así. Y no me gusta eso. Entonces creo que los voy a cambiar por unos botones del mismo color o cafecitos que no sean tan exagerados. Ok, lo siguiente, los tenis de plataforma. De verdad, podemos apreciar lo lindos que son. Los amo. Me encanta cómo se ven. Están cómodos. Sí están un poquito pesados, pero nada del otro mundo, ¿saben? O sea, no creo que te canses muy rápido. Yo ya los usé para andar. No me sentí fatigada ni nada. Los amo. De verdad, además que son súper altos. Son blancos, entonces los puedes utilizar con cualquier cosa, con pants, con jean, con falda, con vestido, muy lindos. Ok, ya solo me quedan tres cosas para mostrarles y yo sé que pedí muchos suéteres, pero es que me gustan. Miren, yo tengo alma de abuela, un poco. Entonces, este de acá, que es de cuadros, me gusta mucho el estilo porque son cuadritos diferentes, no lo sé. También está entre ese largo que no es ni crop, ni es un suéter largo. Me gusta porque a mí en lo personal, que soy pequeña, siento que no se me ve mal. Yo no tengo un torso tan largo, entonces creo que está bien, me siento cómoda usándolo. Y terminamos con dos cosas lilas. La primera es la sudadera. Me gusta mucho estas letras de acá que dice Feelings. Está demasiado bonita, como les dije, el cuello me gusta. Siento que me gusta que tenga esa onda de desgastado porque tiene algunas zonas donde está como manchado de blanco. No sé, me encanta eso. Me gusta que el lila igual no es muy fuerte. De verdad está demasiado bonita. Y lo último que tengo es este suétercito de acá que está muy muy bonito. Este me encantó, siento que me gusta cómo se ve, tipo con un bralet y caído del hombro. Me encanta esa onda. Este también tiene las manguitas que son acá apretaditas y luego en el largo de la manga es un poquito más ancha. Este también es crop y ya, eso fue todo lo que pedí. Siento que las prendas valen muchísimo la pena, se nota bastante la calidad. Amé que el envío fuera tan rápido. Y sí, eso ha sido todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. En lo personal, me gustaron mucho las prendas. Creo que les voy a hacer un sorteo de algunas cosas que tengo, que he ido guardando para ustedes, cosas que me han ido llegando. Entonces tal vez dentro del sorteo incluya el vestido, que siento que a mí no se me ve bien, pero seguramente alguna de ustedes se le pueda ver bien. Díganme en la parte de abajo si les gustaría que hiciéramos algo así. Tengo que coordinarlo bien porque no sé cómo sea toda la cuestión de envío, pero ya vamos a ver. De la página les puedo decir que la primera impresión que tenía yo, sinceramente, era como de hay muchas cosas raras aquí, pero cambió mi perspectiva completamente. Creo que hay una zona de Fashion Nova donde hay demasiado estilo, entonces si ustedes quieren pueden ir a chismosear. Y eso es todo. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.